familias caficultoras, nosotros tenemos que garantizar que el café que estamos entregando a los consumidores, a los que disfrutan de nuestro delicioso café, sea un café de excelente calidad. ¿Y esto cómo lo logramos? Pues con más agronomía, más productividad y haciendo las labores de manera oportuna. Y para conversar de este tema, pues me viene para la ciudad de Manizales a conversar con Santiago. ¡Hola, Yaru! Con Santiago y con Joaquín, bienvenidos a los tips del profesor Yaru. Complacido de tenerlo por aquí en la finca, bienvenido siempre. ¿Qué está haciendo un barista en una empresa cafetera, hombre Santiago? Estamos entendiendo la dinámica que llega a generar toda una trazabilidad de un producto tan bello como es el café y valorar todos los medios y todos los intermediarios que tiene en el proceso. ¿Para qué? Para que el cliente final pues tenga una bebida de calidad, pero entendiendo detrás de qué. Mi amigo Joaquín, tremenda empresa cafetera, está como faldudita, ¿cierto? Está faldudita, profesor Yarumo, pero práctica para recolectar el café. Además vemos, mire, esto es pura uvita, un café espectacular, Joaquín. Pura uvita, profesor. Esa es el proyecto nuestro, o sea, solo grano maduro para llevar una buena taza de café al público. Estamos hablando que ustedes hacen el proceso del café aquí, ustedes mismos se encargan de su comercialización. ¿Cómo es el tema, Joaquín? Claro que sí, profesor. Nosotros aquí hacemos todo el proceso del cultivo. Del cultivo, su recolección, su proceso, sus buenas prácticas. Y terminamos en el proceso de la trillada. Hasta aquí así llega nuestro proceso, hasta la trillada del café. Y posteriormente lo llevamos a Manizales al proceso de tostión. ¿Y ahí para dónde se lo lleva? Y ahí para Bogotá, que es el sitio donde está comercializando en un 90% nuestro producto. En estos momentos tenemos dos locales, uno en el Centro Comercial Puerta Grande y hace aproximadamente 15 días abrimos uno en Gran Estación. ¿Y cómo ha recibido la gente? ¿Por qué están comprando el café? La gente ha recibido con mucho agrado el producto porque les agrada mucho el tema de que les hablamos de dónde proviene el café, el origen, de qué finca, qué trazabilidad tiene, qué proceso le damos al café. De hecho, algunas personas que nos compran café en Bogotá han venido a la finca y han conocido las buenas prácticas que tenemos aquí en la finca sobre el café. Y entonces aquí es donde se pone más bueno este tip. ¿Por qué razón? Es un producto de excelente calidad, están generando valor agregado, usted como barista valora muchísimo y la gente está feliz consumiendo este café. Entonces desde la parte de valor agregado usted le está generando platica. Pero les hago una pregunta a familias caficultoras y a ustedes. ¿Dónde empieza la magia de este café? ¿Dónde empieza, Joaquín? En unos buenos cultivos, ¿sí? Buena fertilización. Que haya una buena calidad de café, que haya una buena recolección y, lo más importante, no apostarle a los lotes viejos, sino café nuevo, renovado siempre. Su empresa cafetera, Joaquín, cuéntenos cómo está conformada, cómo son los cultivos acá. Bueno, la finca se compone de 5 hectáreas, todas en cultivo de café. Manejamos el variedad Castillo, sí, que es la variedad recomendada por la Federación Nacional de Cafeteros. Actualmente tenemos 5 lotes, todos debidamente marcados. Lleva así el lote por renovación en soca, lote de renovación en siembra. La fecha de que se siembra o se soquea el lote. Y lo más importante, nosotros aquí nos favorece mucho el tema de la altura. Eso permite que aquí llevo 7 años sin fumigar el café. Yo no aplico aquí insecticidas, fungicidas, nada. ¿Sí? Y el tema del control de la maleza de los arbences se está haciendo machete. Y ahí está entonces, familias caficultoras. Usted ya tiene variedad Castillo para no tener problemas con roya y no tener que hacer fumigaciones. La broca la manejan con el manejo integrado de la broca de Cenicabe, entonces ahí no tienen problema por broca. Así es, profesor, aquí se repasa y recoja. Así es sencillo. Ese es nuestro control.
Usted me habla de los lotes que tiene, que los tiene los lotes escalonados, uno más nuevo, otro más viejo, ¿verdad? Y empieza el ciclo de renovación nuevamente. Sí, claro, tengo los lotes escalonados por diferentes edades, de tal manera que en la finca nunca va a faltar el café, siempre va a haber producción. Joaquín y familias caficultoras, es que mire, por eso es tan importante la renovación de los cafetales y tener esos ciclos. Si no organizamos esos ciclos de renovación, va a haber una época en que vamos a tener mucho café y se envejeció el cafetal y eche para abajo y no tenemos café. Para que no nos embolatemos y siempre tengamos café para comercializar, pues tenemos que partir desde unas excelentes prácticas de renovación y de todo lo demás aquí en la empresa cafetera. Claro, profesor, yo tengo que apostarle a eso, porque yo no puedo a los clientes decirles no tengo café, ¿ven? Entonces, haciéndolo de la manera que estoy haciendo, renovando, teniendo lotes de diferentes edades. Por ejemplo, tengo un lote de renovación por siembra de 5 meses. Tengo una soca de renovación por siembra de 7 meses. Hasta un lote mayor que tiene 5 años. Sí, señor. Que es el que ya próximamente estaremos renovando. El próximo año ya lo estoy renovando de inmediato. Finalmente, ¿usted qué calidad le va a entregar al cliente final y qué confiabilidad, qué aspectos éticos empezamos a valorar en este aspecto de darle siempre al cliente su café como se debe? Con una tostión muy adecuada, o sea, muy uniforme, muy pareja. ¿Para qué? Pues para ofrecer un café de calidad. De excelente calidad. Y ahí donde sigue usted con todas las prácticas, buenas prácticas agrícolas, haciéndolas de manera eficiente, oportuna. Tengo una marquesina debidamente adecuada para el secado, manejo un silo que adquirí por intermedio del Comité Municipal de Cafeteros aquí de Manizales y le doy un manejo también adecuado al tema de la pulpa, ¿sí? No permito que si traemos algo de broca aquí a la casa, la dejamos en la mente quedada y no que la atrapamos aquí, como lo podemos ver posteriormente. ¿Y el manejo de las aguas? No permito en un 90-80% de que esas aguas de la mesa del café vayan a una quebrada propia de la finca de nacimiento, sino que yo la llega a un tanque y de ahí la recirculo en una motobomba a la parte alta y después la distribuyo al lombricultivo y nuevamente a la fosa. Que no estamos contaminando, produciendo café con calidad sostenible. Por eso es tan importante siempre hacer todo muy bien hechecito en el momento oportuno. Todo parte del cultivo y todo parte de que uno incentive al recolector de café a que valore eso que está haciendo, a que se dé cuenta que eso no solamente me produce a mí, sino que también le produce a él, ¿sí? Es un beneficio económico para todos, no solamente para mí, es para el recolector, para los trabajadores, para el administrador, perdón, y para mi persona pues como propietario de la finca. Y cuéntame una cosa, Joaquín, ¿tiene análisis de suelo? Claro, profesor, aquí cada 2 años se hace análisis de suelo en los lotes. Cada que se abran los lotes y tanto de los lotes ya para renovar como lotes nuevos se hace análisis de suelo y eso ha llevado a que en vez de invertir más plata en fertilización, he gastado menos, porque el análisis de suelo muchas veces me dice, mire, aplique esto, aplique una cantidad mínima, ¿ve? Entonces de esa manera es más la economía que la pérdida. Hemos terminado, porque encima de todo usted está en el plan 2000 fincas, o sea que está llevando los registros para conocer los costos de producción. Claro que sí, aquí todos los costos se llevan, desde una lima que se compre, una aguja, todo se anota debidamente y posteriormente pasa al sistema de la Federación de Mis Costos. ¿Y entonces usted para qué le sirve esa información? Para saber cuánto estoy ganando, qué me está quedando anualmente. Y para tomar decisiones, con excelente información puedo tomar la mejor decisión. Y además no tengo una forma clara de administrar. ¿Es rentable o no es rentable? Es rentable, desde ese punto de vista es rentable el café. ¿Y será, Joaquín, que si yo tengo desorganizada la finca, no tengo análisis de suelos, me demoro en renovar o no renuevo mis cafetales, no le paro bolas al beneficio, será que hace rentable una empresa cafetera? No es rentable y no pasamos sino a tener pérdidas. Y una empresa no es para tener pérdidas, es para tener ganancias. Y como lo dice Joaquín, esta es nuestra empresa para que ganemos, para que todos ganemos y sigamos activando la economía de nuestros municipios, departamentos y de todo Colombia. Pero eso sí, haciendo las cosas muy bien hechecitas. La invitación a que apliquemos más agronomía, más productividad, tomemos café de excelente calidad y sigamos trabajando por la caficultura, por nuestro hermoso Colombia.